como suele ocurrir habitualmente, a todo el poder de la Argentina. Están los empresarios, están los sindicatos, están los políticos de la oposición, están los políticos del oficialismo. Y en ese contexto, Julia Pomares, que es la titular del CIPEC, la titular de este Centro de Políticas Públicas de Largo Plazo, habló desde el centro del escenario a todo ese auditorio y dijo una cuestión que muchos pensamos y que muchos compartimos, que es, estamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Si uno mira la Argentina, mirás la historia reciente, mirás la historia de los últimos años, mirás las proyecciones, mirás las frases. Fíjate, justamente a partir de esto, esta frase con la que arrancó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que tiene mucho de actualidad, pero también bastante de historia. La situación económica del país es dramática. El Tesoro Nacional está exhausto y los recursos normales que deben concurrir a sufragar las expensas de la administración pública no alcanzan en forma alguna a cubrir los enormes gastos comprometidos. A esos dos desequilibrios básicos hay que agregar, con sus complejas derivaciones económicas y sociales, la vigencia de un proceso inflacionario para cuyo aceleramiento se han dado todas las condiciones requeridas. Si mantuviéramos la política económica seguida hasta este momento, el país se vería abocado a muy corto plazo a la cesación de pagos internos y externos. Frondizi en la década del 60. Esto es lo que nos pasa, esto es lo que ocurre hoy en la Argentina y la economía realmente preocupa. Y preocupa a muchos, digo, si uno hace el análisis de lo que está ocurriendo por estos días, bastaba recorrer las mesas donde estaban los principales empresarios y de acuerdo al sesgo que cada uno tuviera, te planteaban casi los mismos problemas. ¿Por qué te digo el sesgo? Porque si tenían una pequeña y mediana empresa como uno de los referentes que estaba por allí, lo que te decía es, con tasas como las que tenemos hoy, es imposible pensar el mediano plazo. Si le preguntabas a un mediano empresario, un gran empresario, lo que te decía es, si me dan un halo de previsibilidad con el dólar, un poco de previsibilidad con el dólar, ya empiezo a tranquilizar en parte los precios y empiezo a tranquilizar en parte la situación de lo que acontece. Si mirabas las caras, estaba por allí Roberto Labaña, que no aplaudió el discurso presidencial como lo hicieron el resto de los presentes en su mesa. Roberto Labaña, con otro formato y otra liga de empresarios, lo que están diciendo es que la situación económica no puede seguir de la manera en la que hoy está. ¿Y qué está pasando en las huestes del corazón de Cambiemos? ¿Qué está pasando en las huestes del corazón del gobierno por estos días? Bueno, hay encuestas que no son las de la oposición, que lo que te plantean es que con el déficit cero no se gana una elección. Es decir, con la meta de ordenar la macroeconomía, no se gana la microeconomía de las urnas. Con la meta de tratar de ordenar el país, que en definitiva es lo que la mayoría quiere, no se logra en el corto plazo revertir indicadores que también demuestran otra cosa que tal vez te llama la atención. ¿Por qué Axel Kicillof no está con alto perfil, por ejemplo? El precandidato, si es que se puede decir así, por Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué Cristina Kirchner está en silencio? Básicamente porque si hablan, remueven el pasado. Si remueven el pasado, la economía, la situación crítica de la economía actual, también rememora otra historia. Otra historia que tiene que ver con otro pasado de los argentinos. ¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Jorge Fernández Díaz? Fíjate lo que nos decía. Los cinco últimos años de Cristina fueron catastróficos desde el punto de vista económico, como todo el mundo sabe. El tema del olvido es un tema muy importante en la sociedad argentina. Más allá de que las instituciones le importan a muy poca gente. O sea, no se gana una elección con institucionalidad. No, heladera mata ética, digamos, ¿no? En la Argentina, lamentablemente. Bien podría ser el título de la columna de los sábados, bien podría ser un título de Carlos Roberts. ¿Cómo?